oh <laughs> Hola amigos, estamos de nuevo en esta serie de programas en las que hablamos del noviazgo, del matrimonio, de la familia. Si recordarán en el programa anterior acabamos en boda. Ese noviazgo que vivimos santamente y como Dios manda acabó en una boda, pues como la mía. Me vais a permitir que os presente la foto, una de las fotos que guardo con mucho cariño de mi boda, hace unos cuantos años. Recuerdo muy bien ese día, la emoción mis padres, los jovencitos que estábamos los dos. Vivir una boda es algo es algo único, es para toda la vida y es una vez en la vida. Vivir esa boda, lo dijimos en el programa anterior, debe hacerse sin agobios, sin pretender gastar mucho, una boda sencilla, una boda entrañable, familiar, es lo que importa, porque lo que importa no es la celebración en sí, el banquete, los regalos, sino la ceremonia. Y lo dijimos en el programa anterior, si lo recuerdan. Bien, ya nos hemos casado, ya estamos en casa, empieza a vivir el nuevo matrimonio, pero ¿qué es el matrimonio? Si recuerdan, en el primer programa definimos lo que es el noviazgo. Hoy vamos a empezar por donde se debe, definiendo el matrimonio. Aunque parezca que está claro, a veces no lo está. Bien, pues el matrimonio es el sacramento por el que se santifica la unión del hombre y la mujer. Les da la gracia para que se amen como esposos cristianos. Y fijaos, queridos amigos, que el sacramento del matrimonio lo instituyó el propio Dios. Ya en el Génesis Dios habla de que dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne. Dios quiso que Adán y Eva fueran el primer marido y la primera esposa. Después nuestro Señor Jesucristo lo elevó a la dignidad de sacramento. Y San Pablo compara el matrimonio con la unión de Cristo con su iglesia. Ahí es nada la importancia que tiene el matrimonio como sacramento para los creyentes. Debemos tenerlo en cuenta porque no se puede ni se debe tomar a la ligera. Contraer matrimonio por la Iglesia. Eso lo decimos siempre mi marido y yo cuando damos charlas en cursillos prematrimoniales. Ojo con contraer matrimonio por la Iglesia, contraer el sacramento del matrimonio, si primero uno no está en gracia y segundo, si no cree en lo que es el matrimonio, como lo define y lo mantiene la Iglesia Católica. Bien, además el matrimonio tiene una serie de propiedades, de fines y de efectos. Esto parece un poco técnico, pero lo vamos a explicar pues de la mejor manera que podamos para que todos lo entiendan y se nos quede grabado en la mente y en el corazón. Las propiedades del matrimonio son dos: unidad e indisolubilidad. Unidad está claro. Significa lo que ya dijimos que quiso Dios en el paraíso. Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. No significa que el hombre se anule a sí mismo o la mujer se anule a sí misma y formen entre los dos un ente abstracto. No, para nada. Es esa unión de la personalidad del hombre con la personalidad, el conjunto de lo que es el hombre, con el conjunto de lo que es la mujer, y forman esa única cosa que es el nosotros. Si recuerdan en el programa anterior hablando del proyecto de vida en común que debían tener los novios antes de casarse, hablábamos de que ya dejan de ser tú y yo para ser nosotros. La segunda propiedad fantástica y además súper necesaria es la indisolubilidad. ¿Qué significa esta palabra tan parece ser difícil de pronunciar? Pues que es para toda la vida. Y nos lo dicen en la celebración, del sacramento del matrimonio, lo que Dios ha unido que no lo separe el hombre. Esa unión entre el hombre y la mujer en el sacramento del matrimonio es para siempre, hasta que la muerte nos separe. Hay quien piensa que aunque en el cielo no seremos eh, hombres y mujeres, sino almas, esa unión que hemos tenido el matrimonio en, el, en este mundo, en esta vida, de alguna forma seguirá en la otra vida, o al menos nos reconoceremos como los seres humanos que nos hemos ayudado, hemos ayudado a nuestras almas a llegar allí. Eso ya lo veremos, lo que Dios quiera. Y además esta indisolubilidad es así para toda la vida por tres razones que son humanamente entendibles. Bien, la primera es por el bien y la seguridad de los esposos. Claro, ¿quién confía? en que su matrimonio dure o que su matrimonio sea estable. Si te casas con alguien que te dice yo te querré hasta que me canse, o yo te quiero, pero cuando las cosas vayan mal, no, o yo te quiero, pero solo en la salud, no en la enfermedad. No, 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 la indisolubilidad es una garantía, también humanamente hablando, para el esposo y la esposa, de que ese matrimonio, esa unión, va a ser estable y permanente, como debe ser. Segundo, por el bien y la seguridad de los hijos. Cuando hay hijos necesitan que el padre y la madre se amen de forma estable y permanente. Insisto en lo de permanente porque no es temporal. Es temporal mientras dure la vida en este mundo. Pero mientras dure tiene que ser permanente y estable. Y además por el bien de toda la sociedad. Todos nos resentimos cuando un matrimonio se rompe. Aunque no los conozcamos, aunque no sea de nuestra familia ese matrimonio, el mundo entero, la sociedad entera se duele de que una familia o un matrimonio se haya roto. Vamos a trabajar entre todos porque esto no suceda tanto como parece que sucede. ¿Y cómo? Pues rezando. Lo iremos viendo poco a poco en este programa. Además, el matrimonio tiene unos fines que son sagrados. Estos fines son la procreación, y educación de los hijos, la ayuda, la perdón, la ayuda mutua y el remedio contra la concupiscencia. La procreación y educación de los hijos se define solo el matrimonio cristiano, el sacramento del matrimonio que han contraído esos novios que en el programa anterior estaban preparando esa boda, tiene que estar abierto a la vida. La vida es un don de Dios y el hombre y la mujer que han formado un matrimonio y una familia no pueden impedir la llegada de nuevas vidas si es voluntad de Dios y si está en el plan de Dios para ese matrimonio y esa familia. La ayuda mutua, también hablamos algo en el programa anterior de los novios. El matrimonio es camino de santidad y cada uno de los esposos debe ayudar al otro en ese camino. Con el matrimonio, con el sacramento del matrimonio, no me voy a santificar yo sola, voy a santificarme y a ayudar a mi marido a que se santifique. ¿Cómo? Lo iremos viendo tranquilamente en estos programas, pero lo avanzamos un poco en el programa de los novios. También corrigiendo, por supuesto, indicando cómo debe ser esa vida espiritual y moral en este mundo para que nuestro esposo o nuestra esposa llegue a esa santidad. Es responsabilidad nuestra ayudarles. Quizá nos pidan, nos pidan cuenta en la otra vida de las ocasiones que no hemos hecho nada por ayudar a nuestro marido o a nuestra mujer para mejorar como personas y caminar hacia la santidad. Y el remedio contra la concupiscencia, pues está claro, es en el matrimonio donde la vida sexual de la pareja se debe realizar y producir para que vengan nuevas vidas y para que, bueno, pues eh, la unión se haga más fecunda y más íntima. Porque el ser humano tiene cuatro facetas espiritual, intelectual, emocional y física. Y es en el matrimonio donde se da la unión de todas esas facetas. En el noviazgo hablábamos de conocimiento de las otras facetas, menos la física, que no es propia del noviazgo, sí del matrimonio. En los últimos tiempos la verdad es que hay muchos ataques al matrimonio y a la familia. Está claro que el matrimonio como sacramento es un bien para el ser humano, para las almas. Para el mundo entero. Y bueno, pues el demonio está muy empeñado en martirizar a los matrimonios, en amargar la vida matrimonial, en destruir matrimonios y familias. No pasa nada, todo eso está superado, tenemos las herramientas y los instrumentos para superar eso. Esos últimos, en estos últimos tiempos, como digo, esos ataques pueden ser, pues, desde la anticoncepción evitar de forma artificial la llegada de nuevos hijos. Eso es un cerrarse a la vida que lo único que provoca es que aumente el egoísmo, aumente el materialismo y el hedonismo y la familia, el matrimonio, sea un matrimonio triste, vacío, sin contenido vital que son los hijos. La anticoncepción que se ha vendido como una liberación de la mujer, todo lo contrario. Lo que hace es que a la mujer la esclaviza. Pues el dinero, ese hedonismo, ese placer, algo que no la hace feliz cuando no desarrolla, como decía Santa Edith Stein, Santa Teresa Benedicta de la Cruz, su esencia femenina. Y nuestra esencia es la capacidad de desdoblarnos, la capacidad de engendrar, de gestar y de dar a luz una nueva vida. No nos olvidemos que solo siendo como Dios quiere que seamos, seremos plenamente felices ya en esta vida. Hay otros ataques, por supuesto, a la vida, como es el aborto provocado. El aborto como medio de, de, de anticoncepción, como un anticonceptivo más, que daña tanto a la mujer, y no solo a la mujer, también al hombre padre de esa criatura a la que no se ha dejado nacer. También a los abuelos. Los abuelos que participan en el aborto de su nieto, induciendo u obligando a su hija a abortar, sufren las consecuencias psicológicas. Y, y morales de ese aborto. El aborto es un gran daño para la mujer, para el hombre, por supuesto, para la vida de ese ser humano que no dejan nacer. Además, hay otros ataques como la negación del derecho de los padres a educar a sus hijos según sus convicciones y sus creencias. Pero no vamos a hablar de ataques, vamos a hablar de cosas positivas y de los recursos que tenemos en nuestra mano para solucionar todos estos ataques y para teniéndolos en cuenta, no quedarnos quietos, sino trabajar y luchar por la mayor gloria de Dios ya en esta vida. Bien, pero hemos hablado de los, las propiedades, de los fines, y ahora vamos a hablar de los efectos del matrimonio. ¿Qué efectos tiene en, el, en la pareja, en el hombre y en la mujer que han contraído matrimonio? El primer efecto es una mayor gracia santificante. A través del sacramento del matrimonio recibimos la gracia santificante. Es esa gracia que nos ayuda a caminar hacia la santidad. Está claro. Pero es que además recibimos una gracia especial. ¿Para qué? Pues para poder superar dificultades, para poder ayudarnos, para de una forma quizás sobrenatural. ¿Por qué no? Porque es el mismo Dios el que actúa con su gracia en nosotros. Si hemos recibido el matrimonio en estado de gracia, si tenemos a Dios presente en nuestra vida matrimonial, esa gracia especial nos ayuda para todo lo que vamos a ver ahora. Nos ayuda a ayudarnos mutuamente en el camino a la santidad. Nos ayuda en la procreación y educación de los hijos. Nos ayuda a ser fieles el uno al otro, que también hay muchos ataques a la fidelidad dentro del matrimonio se trivializa, se minimizan los efectos de una infidelidad matrimonial y no son tan mínimos, son importantes. Bueno, pues la gracia especial que recibimos en el sacramento del matrimonio y recibimos siempre que acudimos a los demás sacramentos, como la penitencia y la Eucaristía, nos ayudan a ser fieles a nuestro marido y a nuestra esposa. También esta gracia especial nos ayuda a cumplir con los deberes y, dere... y, y perdón, con los derechos y obligaciones matrimoniales que los hay. nos ayuda, y esto es muy importante, a soportar las faltas y defectos del cónyuge. sí, porque todos tenemos faltas y todos tenemos defectos. y hay que estar preparados para soportarlos. soportar, quizás, es una palabra que no gusta mucho, pero que en el matrimonio hay que ponerla en práctica muchas, muchas veces. Yo tengo que soportar con paciencia, con humildad, porque a mí también me tienen que soportar faltas y defectos. Ese soportar, cuando se hace por amor y para el amor, no cuesta tanto. Es un hábito que adquirimos poco a poco, que luego se arraiga en nuestra manera de actuar y que sirve para siempre. Además, esa gracia... nos ayuda a perfeccionar el amor del uno por el otro. Luego vamos a ver un poquito qué es el amor conyugal, qué ámbitos tiene, qué estructura tiene, cómo lo definimos, cómo lo vivimos y daremos quizás alguna, si no receta, consejo breve. Pero algo fundamental que tiene que quedarnos bien claro a los nuevos esposos, o a los esposos de hace muchos años, porque a todos nos viene muy bien este consejo, es que el pegamento que mantiene unido el matrimonio es la oración. Si no hay oración, es más difícil soportar los defectos del cónyuge, es más difícil superar las crisis o los problemas, es más difícil caminar hacia la santidad. Es la oración lo que nos va a ayudar a crecer en ese camino de santidad y a mantener unido nuestro matrimonio bien el amor en el matrimonio no es cosa de sentimientos de deseos o de emociones cómo me despierte hoy hoy estoy eh, bueno pues emocionalmente dispuesta a querer a mi marido hoy estoy motivada no nada de eso el amor matrimonial es un ejercicio de la voluntad es que yo quiero querer a mi esposo es que yo quiero querer a mi esposa para siempre, a pesar de las dificultades, a pesar de sus defectos, a pesar y además de todo, toda esa carga personal que cada uno aporta al matrimonio y que sin dejar de lado toda esa personalidad conviene ir mejorando. Bueno, pues, <coughs> perdón, vayamos a hablar un poquito más en detalle de qué es el amor conyugal. El amor conyugal, que tiene una gran diferencia con ese amor que inició nuestro noviazgo, que lo cimentó con el conocimiento mutuo y con ese proyecto de vida en común, el amor conyugal, como digo, es una decisión libre. Nos pregunta el sacerdote, que es el testigo de nuestra ceremonia matrimonial, si venimos libre y voluntariamente a contraer matrimonio. El amor conyugal es una decisión libre. Y es una opción personal por amar al otro. A pesar de todo, le quiero y quiero quererle siempre. Pero el amor es un trabajo. No basta con decir, yo ya me casé, disfruté en mi boda, lo pasé muy bien, ante un montón de testigos, le prometí o le juré que le iba a amar para siempre y luego ya me duermo, descanso, que ya está todo hecho. No, para nada. El amor es un trabajo. Es como quien siembra una semilla de un árbol, de una planta y luego se olvida de regarlo o de abonarlo o de ponerlo al sol. Hay que trabajarlo. Pero fijaros, es un trabajo que a lo mejor cuesta los primeros meses o incluso los primeros años, pero es fecundo, crece con el tiempo. Nos acostumbramos a esforzarnos por querer a nuestro esposo o a nuestra esposa. Y con el tiempo no cuesta, no solo no cuesta, sino que se disfruta. De verdad, hacedme caso, lo he comprobado. Además, el amor conyugal es generoso. Los esposos no deben guardarse nada para sí mismos, porque si yo me entrego del todo, a quien enriquezco es a mi esposo o a mi esposa, y ese enriquecimiento me va a salpicar, me va a llenar a mí también. Porque es un conjunto de dos que forman una unidad. El nosotros se enriquece si yo doy. Es fiel, por supuesto. Ya lo hemos dicho que la gracia especial que da el sacramento del matrimonio nos ayuda a mantenernos fieles a nuestro esposo, a nuestra esposa. Y el amor conyugal necesita de esa fidelidad. Si no, estaríamos rompiendo por un lado vital ese amor conyugal que necesita de nuestra fidelidad ese amor conyugal es fecundo no se agota en el amor que yo le tengo a él o él me tiene a mí se hace más grande con el amor de los hijos que Dios nos quiera enviar y repito que Dios nos quiera enviar porque estos matrimonios que están deseando tener hijos que no están poniendo ningún impedimento para tener hijos pero los hijos no llegan también es un amor fecundo porque ese amor que se tiene en el uno por el otro pues Dios ha previsto que se entregue, que se vuelque sobre otras personas o sobre otras actividades, sobre lo que Dios quiera. Dios sabrá por qué esos matrimonios no tienen hijos. Están los planes de Dios. Dios no quiere nada malo para nosotros. Será para bien y así hay que aceptarlo y así hay que vivirlo, siempre con alegría. Además, el amor conyugal pide eternidad. Esto significa... ...que siempre puede mejorar... ...siempre, lo decía antes... ...el amor conyugal que es para toda la vida... ...esa indisolubilidad... Ese, eh, ...esa propiedad del matrimonio católico... ...pide eternidad porque quizás... ...cuando estemos en la otra vida, cuando estemos en el cielo... ...tengamos como un... ...no sé, como un, un sello... Una, ...un algo que nos identifique con el alma... ...que en esta vida me ayudó a llegar a la santidad casándome con ella. No estaremos unidos por supuesto como hombre y mujer, porque seremos almas, pero tendremos ese ese sello de eternidad que da el amor conyugal cuando se vive queriendo mejorar siempre. El amor conyugal solo crece en la verdad. Si éramos sinceros y debíamos ser sinceros en el noviazgo, por supuesto en el matrimonio. Además este amor conyugal necesita confiar. Yo necesito saber que me puedo fiar de mi marido, que puedo confiar en él, confiarle mis preocupaciones, mis alegrías, mi alma a veces. Hombre, no es mi confesor, eso está claro. Si tengo algún pecado que incluso afecte a mi vida matrimonial, a quien se lo debo confesar es a mi director espiritual, al sacerdote, no a mi marido, ni a la esposa. Ojo, esto hay que tenerlo en cuenta. El amor conyugal necesita que me ofrezca. La generosidad de antes, que no me guarde nada para mí, que lo ponga todo al servicio y por el bien del otro, que en el fondo es por mi bien. Ahora, ¿hay que tener un poquito de paciencia? Sí, pero os decía Santa Teresa de Jesús, la paciencia todo lo alcanza y lo alcanza de verdad, os lo aseguro. Además, el amor conyugal acepta y quiere a la otra persona tal cual es, no tengo que cambiarlo, tengo que ayudarle a mejorar, pero no tengo que hacer de mi esposo. Un clon de mí misma, alguien tan parecido a mí que repita todas mis actitudes y mis conductas. No, tengo que respetar como es, porque me enamoré de él, tal y como era. Tengo que ayudarle a mejorar sus virtudes y a corregir sus defectos, pero no hacer de él un ser que no es, porque eso no le va a hacer feliz a él y en el fondo a mí tampoco. El amor conyugal disculpa siempre, perdona siempre no es susceptible. Y aquí la carta de San Pablo a los Corintios nos indica muy bien cómo es y debe ser el amor conyugal. <coughs> Perdón, también es amable, es fuerte, se manifiesta. Lo hablaremos en otro programa que dedicaremos a dar consejos a ambos cónyuges, a él y a ella, porque conviene determinar qué maneras, qué conductas, qué formas de actuar en el matrimonio son beneficiosas para él, para ella y para ambos. El amor conyugal es servicio, todo amor es servicio. Dijo el Señor, he venido al mundo no para ser servido, sino para servir. ¿Qué mejor servicio que servir a la persona que más amas en el mundo, que es tu esposo o tu esposa, y luego tus hijos, y por extensión a tus padres, a tus suegros, a tus cuñados, a tus primos? En fin, el amor, como decía, es fecundo, es generoso, es grande. El amor es diálogo y es escucha. De todo esto vamos a ir hablando con un poquito más de detalle en próximos programas. No nos dejéis de lado, seguidnos porque creo que lo que viene a continuación en los próximos programas os va a interesar y os puede ayudar. Al menos a mí me ayudó porque todo lo que yo os transmito lo he vivido, lo estoy intentando vivir y me he basado en consejos de personas que a mí me ayudaron mucho. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el siguiente programa.